Chicos, tenemos nuevas cartas disponibles acá en FIFA Ultimate Team y tenemos acá al dúo dinámico del Bologna. Tenemos acá a Arnautovic de media 85 y tenemos también a Poch de media 85. Jugadores que dan un link perfecto en los rombos de química acá en FIFA 23 y que lo vamos a estar revisando el día de hoy. Chicos, así que antes los quiero invitar a todos a suscribirse al canal. Si se pueden suscribir al canal, se los agradecería enormemente. Así que chicos, vamos a ver primero que nada qué es lo que piden por Arnautovic. Y por este jugador solamente piden media 83 con un jugador del Team of the Week entre los titulares, más un jugador de la Serie A italiana. Y para Poch nos piden media 83 con un jugador del Team of the Week también y un jugador del calcio italiano para poder tener a estos jugadores. Así que chicos, está bastante barato el SS para tener a estos jugadores. Vamos a revisar sus estadísticas de inmediato en Fullbin. Así que vamos a... Vale chicos, estamos acá en Fullbin y acá tenemos a Arnautovic y por este lado tenemos a Stefan Post, defensa central del Bologna, austriacos. Ambos jugadores, acá tenemos química perfecta chicos, tenemos un tremendo dúo acá para poder hacerse ya a estos jugadores y con estadísticas súper buenas. Como pueden ver acá, este jugador como delantero central funciona de muy buena forma, tiene estadísticas buenísimas con respecto al tiro, buenas estadísticas con el ritmo, pero bueno, vamos a ver todo en detalle. Tiene 83 de ritmo, 86 de tiros, 82 de pases, 82 de regate, 47 de defensa y finalmente chicos, 85 de físico. Cabe destacar que tiene un tipo de aceleración, este Arnautovic Lenti, por lo cual estaría bastante bien de utilizarlo de esa manera. Yo creo que podríamos utilizarle Halcón como estilo de química, lo cual me quedaría de la siguiente forma: el ritmo me aumenta un poco, el tiro me quedaría en 91 y además de eso el físico pasaría a ser de 89, quedaría brutal por ese lado. Me gusta mucho que un delantero central tenga mucho físico, creo que funciona de una muy buena forma para poder aguantarte a los defensas rivales cuando se tratan de quitar un balón y todo eso. Creo que está buenísimo por ese lado y también no hay que negar de que es un jugador de 1,92 m de altura, está bastante cheto por ese aspecto. Con respecto al regate, a mí no me interesa mucho aumentárselo. Creo yo que no es tan importante para mí, para un delantero centro, tener tanta agilidad, por así decirlo. Tiene buenas estadísticas de regate con lo general, pero prefiero tener más resistencia con el jugador y ocuparlo de esa forma. Ojalá que me convierta una gran cantidad de goles, tenga juego aéreo y que además de eso lo destaquemos. Tiene 84 de cabeceo y 91 de salto. Creo que su juego aéreo está buenísimo y te podría marcar la tremenda diferencia en los partidos de Foot Champions, Foot Rivals y todo eso. Creo que está bastante bien por ese lado. Y con respecto a Stefan Poch, se ve bastante bien, por cierto. Tiene estadísticas de ritmo muy buena, muy buena defensa, muy buen físico. Tiene un tipo de aceleración también de Lenti. Me parece también buenísimo por ese lado, ya que Lenti es el estilo de química adecuado en este FIFA. Y yo, por mi parte, si son de nueva generación, pues le pondría Centinela, chicos. Preferiría aumentarle la defensa y el físico rotundamente. Me aumentaría 66 puntos globales la carta. Y si son de antigua generación, pues le pongo Ancla. Me quedaría bastante bien por ese lado. O incluso con Sombra podría quedar de una muy buena forma. Pero para la de nueva generación, creo que con Centinela podría funcionar de una manera exorbitante. In-game quedaría con 89 de media y me cumpliría perfectamente. Cabe destacar también que es un jugador de 1,89 m de estatura. Eso es buenísimo. Va a tener mucho juego aéreo. Y bueno, acá lo dice, por así decirlo. Tiene 98 de cabeceo y 97 de salto. Me parece una brutalidad por ese lado. Así que creo que es una muy buena opción. Ojo ahí que también tiene una posición alternativa de defensa derecho. Pero yo no lo recomiendo utilizar por ese lado, ya que tiene muy baja agilidad. Necesitamos una muy buena agilidad para ocuparlo como lateral y todo eso. Así que sí o sí ocupar a este jugador como un defensa central. Pero debo decirlo chicos, está baratísimo. Es una muy buena opción de tener una carta OP chetada en el juego para darle química también a este Arnautovic. Te va a marcar tremenda diferencia y creo que es un jugador buenísimo. Ojo ahí también que tiene 4 de skills y 4 de pie débil este Arnautovic. No hay donde perderse, creo que está buenísimo, está súper barato el SBC. 20.000 moneditas por este tremendo jugador. Me parece una ganga chicos, un regalo de parte de EA Sports para ambos jugadores. Está buenísimo por ese lado. Así que yo me haría la carta, lo encuentro un regalo de parte de EA Sports y me gusta que saquen este estilo de dinámica de dúos acá en el juego, ya que podemos darle química muchísimo más fácil a los jugadores. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. Yo recomiendo las cartas, están baratísimas. Es un regalo de parte de EA Sports. Ambos jugadores por 20.000 monedas, de verdad,
Está bueno, muy bueno. Así que, gente, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenme abajo en los comentarios. Si se pueden suscribir al canal, se los agradecería enormemente. Así que, chicos, muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos videos. Let's go.